Regresa de la Una con el espacio de emprendimiento social. Pepe Navarro regresa después de unas vacaciones. un espacio de tiempo que se dedicó. Bueno, pero diferentes causas que diferentes no hemos podido causas. Coincidir, Pepe, pero ya estás aquí, tienes dos invitados y además una serie de productos muy interesantes. Platícanos. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que luego le damos con toda. Oye. Esta vez decidimos hablar, ¿no?, del emprendimiento en el diseño, ¿no? Yo comentaba con Guadalupe y con Ray, o sea, realmente no nos damos cuenta de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces dije, pues vamos a invitarlos y vamos. Bueno, espero que mucha gente se dé cuenta porque veo cosas muy, muy padres. Sí, muy padres, ¿no? Y sobre todo que realmente, pues bueno. Preséntanos al público. Primero a las mujeres. Adelante, adelante. Hola, yo soy Adriana Solís, soy diseñadora de modas y calzado y tengo mi marca junto con mi hermano Gilberto, que es calzado para dama y niña. ¿Tú diseñas y produces? Ajá, tenemos un taller de calzado, todo lo diseñamos y lo producimos nosotros. ¿Deportivo y bueno? Es más casual urbano, de vestir, pero no, o sea, todo es como más de moda, más vanguardista. Ahorita nos platicas de los productos. ¿Y tú, Raimundo? Yo, bueno, soy Raimundo Valderas y tengo un proyecto que se llama Wikia, es una boutique de diseño. Y lo que hacemos es comercializar productos de emprendedores. ¿De otros? ¿Tú no estás diseñando, creando? También diseño también. En algunas ocasiones, pero ahorita, bueno, como ya tenemos algo recorrido, lo que tratamos es de orientar a los chavos. Entonces, ¿esto es producto de diversos diseñadores? Sí, tenemos varios diseñadores. Ahorita nos platiques. Pepe, conduce. Adrián, ¿y por qué zapatos? O sea, sabemos que obviamente pues es León está determinado por el producto de calzado, ¿no? Pero ¿por qué emprender en un mercado que yo pudiera llamarle tan difícil y tan competido? Bueno. ¿De qué surgió? Bueno, yo estudié diseño de modas y calzado, entonces, ¿qué hacer? No, pues es sacarle ya los frutos a mi carrera. Así es. Yo cuando estudié estaba más enfocada en las prendas. Okay. Pero ya en el transcurso, o sea, el calzado en nuestra carrera es como un extra, ¿no? Y ya durante la carrera me gustó más el calzado. Okay. Que las prendas, ¿no? Y en un mercado competitivo, entre comillas, porque así como es competitivo, aquí también está como muy accesible el hacerlo, el material, a todo. Ya. Entonces, gente que conoce como la forma de trabajar, ¿no? Exacto. Entonces, la como que mano puede de ser obra existe mucha. Ajá, ejemplo. También muy competida, porque para encontrar, bueno, o sea, mano de obra buena también está como claro. Complicado, pero como tiene sus pros, tiene sus contras, o sea. Y por ejemplo, yo les preguntaba aquí afuera, o sea, ¿la gente prefiere realmente nuestro producto mexicano? ¿Prefiere mejor? Ah, está más barato otro tipo de producto como el chino, ¿no? ¿Sí prefieres realmente, tú has topado que la gente dice, pues, sí valora el producto mexicano o no? Pues es lo que platicaba con Ray, que cada vez, ahorita, o sea, a lo que empecé ahorita, ya se ve como un avance en que, o tanto aquí en Guanajuato, que ya la gente está consumiendo el diseño independiente, el comercio local, todo ese tipo de cosas. Antes sí preferían más como que, ay, pues el chino o el barato o así. Pero ya cada vez, como somos más colegas que estamos invitándolos a que conozcan nuestros productos, a que vean que hay propuesta, que hay todo. Busca también cosas originales, ¿no? Exacto. O sea, hoy estás en competencia con el mundo, ¿no? Ajá. No con los leoneses ni con los chinos, sino con el mundo, ¿no? Exacto. Que es bueno y es malo a la vez. No, no malo. Es complicado, pero también es bueno, ¿no? Porque si pegas, pegas durísimo, ¿no? Exacto. A ver, enséñame qué estás haciendo. Bueno, estos son unos tenisitos. Ahorita tenemos como lanzando lo que es mamá y hija. Todo el textil y todo está diseñado por nosotros. Y tenemos, por ejemplo, para que la mamá y la hija se visten igual. Ajá, es textil. Ese. Todo el diseño y el gráfico está hecho por nosotros. O sea, directamente ustedes, la mano de obra también la están haciendo aquí. O sea, todo. Apuestas a la estética, pero también, por ejemplo, a la comodidad y a la calidad. Ah, también claro que sí. Estudios. Fíjate que te platicaré algo que al principio a lo mejor le apostábamos más al diseño, a todo este tipo de cosas. No contábamos tanto con el confort y ahorita es un hecho que es el 80%, 90% de nuestras preocupaciones es el confort. Claro, puedes encontrar algo precioso, pero si te sacan pollas ya no lo... Ándale, exacto, ajá. Y a lo mejor uno como emprendedor al principio, o en mi caso, no contemplábamos tanto eso. Pero pues ya los años y todo te va dando que es sumamente importante. La ergonomía. Exacto. Muy bien. Y también calzado para damas, estoy viendo por ahí. ¿Y esas son tus cajitas? Esas son mis cajitas, todas las diseñamos, 100% el diseño y todo, está hecho por nosotros también. Diseño mexicano. Aquí, ajá, de hecho que atrás tiene como una leyenda de lo que, de lo hecho en para México, que lo de ver. Lo que fomentas, de lo que... Y también el empaque es importante, ¿no? Ah, claro que sí. Por ejemplo, me encantan los productos Apple por cómo te llegan empacados. Sí, sí, la experiencia de usuario. Toda la experiencia que te dan, ¿no? Desde que lo compras, cómo lo abres. Porque aquí se lo puedes llevar. Cuando lo compras, te puedes llevar tu cajita. Muy divertida. Bueno, y Raimundo, ¿tú qué nos traes aquí? ¿A qué estás promoviendo? ¿Qué estás? Bueno, nosotros, Wiki es un proyecto que ya tiene unos años en el DEF y ya estamos llegando aquí a León.
Wikia. Wikia. Así como se dice, boutique de diseño. Sí, sí, sí. Wikia es una palabra en yaqui y significa mecate. Pero también te liga a Wikipedia y a cosas sí, así. Sí, o sea, ha sido la ventaja que la gente como que recuerda también el nombre por eso. Y la verdad es que era, el nombre es un poco para revalorizar, ¿no? Bueno, por lo menos mi parte como de ascendencia yaqui. Entonces era como tratar de fomentar un poco la parte cultural, ¿no? Y bueno, el mecate pues nos sirve como para unir, para entrelazar. Y entonces también era esa idea, ¿no? Tener los proyectos de diseño, unirlos, entrelazarlos. Entonces eso es como lo estamos ligando. Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es impulsar los proyectos de diseño que hay en León, en Guanajuato, ¿no? Y lo que queremos hacer son que comiencen intercambios. Güey, que también está en la Ciudad de México, tiene presencia. Y estamos tratando que haya intercambios de León a Ciudad de México. Por ejemplo, ¿tú podrías tomar los zapatos de Adriana y venderlos en tu boutique? Sí, sí, de hecho la idea, ya tenemos algunos. Creo que no necesita porque ya vende bastante bien. ya tienes sus puntos de venta. Alguien que estuviera empezando y dijera, yo estoy diseñando, no sé ni cómo vender, ni tengo idea. Sí, lo que hacemos es orientarlos, porque también en algunas boutiques o en algunas tiendas luego no te dicen cómo, ¿no? De repente no se vende tu producto y no sabes ni por qué y no te dicen, nada más te lo regresan, ¿no? No sabes si falló a lo mejor el color, si no estás dentro de una temporada, si el material, si a lo mejor... Sí, te entran tus cosas, si se venden bueno y si no, ni modo, pero punto, no hay una relación. Sí, si a lo mejor el costo era excesivo y el mercado no era el adecuado, no te dicen nada. Entonces lo que nosotros hacemos es monitorear el producto y empezar a dar retroalimentar a los diseñadores. Y más que nada, porque si están empezando, necesitan como esa ayuda, ¿no? Ese empuje. Estas cuatro cosas que nos muestras que son, platícanos. Este es un vaciabolsillos. Este empezó como proyecto académico. Y también es esa idea, ¿no? De estudiar proyectos académicos muy buenos que tengan como una salida comercial, ¿no? Que no se queden nada más en las aulas. Entonces, este es un vaciabolsillos. Este fue un proyecto académico y también ya ahorita hice una producción bastante... ¿En cerámica? En cerámica. O sea, ahí puedes poner las llaves, las monedas. Sí, así. Digo, hay también quien lo compra como botanero, ¿no? Como cenicero, como botanero. O como adorno, siempre es cierto. Sí, entonces, sí, sí. Y este es un proyecto de Alce, es un chavo de La Salle, y trabaja, su marca trabaja con el corcho. Todos sus productos los trata de basar en el corcho. Y ahorita va a estar presente en una feria que estamos organizando en la Ciudad de México, dentro de los intercambios que te decía, ¿no? Él va a participar. Todos son productos de leoneses. Este es de León, este también, y estos dos son del DF. Que de repente no nos damos cuenta mucho de eso, ¿no? De repente hay gente que sí está trabajando en esta parte de diseño, pero no es como tan conocido, fuera del círculo de diseñadores, ¿no? Sino que la gente dice, no, pues puede ser un diseño de otro país, pero realmente no nos damos cuenta que también en México hay muy buenos diseñadores. Sí, que eso sí nos ha pasado. Cuando entran a la tienda, piensan que no es diseño mexicano, ¿no? O sea, lo ven como demasiado bonito. ¿Es caro el tipo de producto que manejas? Hay de todos los precios. La verdad es que tenemos hasta desde 25 pesos hasta más de 1,000 pesos, ¿no? Es un juguete. Ese es un juguete, pero es de una tendencia que se llaman art toys, que la idea es que lo intervengan algún artista o algún diseñador y cobra otro valor. Este lo... bueno, se fondeó a través de la plataforma de fondeadora para poder sacar la producción. Lo ayudamos a que se fundiera. Diseñador. Fue un proyecto exitoso. Ajá. Ahorita este diseñador está en Canadá. ¿Tiene nombre los juguetes? ¿La línea? Sí, se llama Trampantojo. Trampantojo. De Rafael Mayano. Adriana, ¿y tú la tu proyecto? Faltó, espérame. Mandé, que estaba ya visto ya. Estamos simpáticos. Es de harta cerámica. Estoy inspirado en el PET, ¿no? Que también es esa idea. Con un diseño de unas moscas aquí, ajá, de unas abejas. No son moscas. Son moscas. Hay algunos que tienen hormigas. En lugar de que se le paren las moscas, ya están ahí. Ya pensaron en todo. Son otro tipo de objetos, además de los botellas. Sí, descontextualizar algunas cosas, ¿no? La que estamos acostumbrados, no sé, a las botellas de PET. Y ya pasarlo a otro material, como cerámica. Muy bien. Pepe, perdón, te interrumpí. No, dije, ya me tocó a mí. Entonces, te comentaba, Adriana, por ejemplo, en este, yo sé que has diseñado nada más calzado, diseñas también ropa, diseñas bolsos. Me comentaba Raimundo que has ganado algunos premios. Presúmenos, ¿qué premios has ganado? Ah, bueno, me ha gustado mucho eso de los concursos. No me dio tanto, ¿sabes? Por tiempo, pero he tenido la fortuna. Bueno, mi primera experiencia en concursos fue en el Moda Premio, se llamaba. Okay. Era un concurso que duró 25 años allá en el Estado de México, dentro de la plataforma de Congreso de Jóvenes Creadores. Okay.
De hecho, también lo coordinaba y lo organizaba Ana Fossoni. Y tuve la fortuna de tener el segundo lugar. Esa fue mi primera experiencia y fue como parte de aguas donde me di cuenta como que eso me gustaba o donde me la creí más o así, ¿no? Eso fue muchos filtros. Es complicado creérsela. Yo creo que sí. Pasar del ejercicio como académico a decir esto puede ser un negocio, puedo producirlo, puede ser un diseño original. Yo creo que sí. O sea, sí. Es ahí donde nos puedes, puedes dar muchos tips a quien está en esa etapa, ¿no? Ándale, es cosa de creértela. ¿Cómo le haces para creértela? Pierde confianza. Pues ese tipo de cosas a lo mejor y suenan, o sea, te sirven porque te da a lo mejor ese empujocito de que, ay, mira, si se puede, si lo puedes lograr, si... Yo siento. O sea, o mi experiencia a mí en lo personal me ha servido mucho todo ese tipo de plataformas para poder, tanto como para mi marca crecer, tanto como yo como persona, como todo, todo el conjunto. Si, si de repente algo no funciona o recibe críticas, también te sirve. Tampoco hay que tener miedo a eso. Ajá, porque no, por ahí no es, entonces por acá. O sea, bueno, no pasa nada, acá me fue muy bien y acá no, o sea... Pero hay que tener el espíritu para recibir esas críticas. Ajá, exacto, exacto. Y saber cómo la vida, que a veces te va bien, a veces te va mal, a veces arriba, a veces abajo, o sea, así es. Y seguir. Porque es que cuando la primera que, ay, no me compraron, ya dices, no, es que esto no es lo mío, ya mejor voy a ser agrónoma, ya no me importa. Pero pues ese no es el punto, o sea, el punto es como ser constante y creer y no en la primera que te vaya mal ya dejar la toalla. El segundo y el tercer esfuerzo, y hasta el cuarto. Exacto. Lo que valga la pena. Ajá. Esa es la idea. ¿Son caros tus zapatos? Perdón, ya, ahorita ya te dejo la entrevista. ¿O son baratos? ¿Cómo los consigues? Bueno, ahorita en este punto tengo como diferentes líneas, porque ya como que manejamos diferentes mercados, ¿no? O sea, ya tengo zapatos desde 200, 300 pesos y hasta 500, 700 pesos. O sea, ya tratamos de abarcar como diferentes sectores para poder abarcar más público. ¿Tienes tu propia tienda, tu boutique? Bueno, tenemos en nuestro taller tenemos un pequeño showroom donde atendemos a la gente que quiera visitarnos. Tenemos también venta en línea o en otros puntos de venta. ¿Página en Facebook? Para ajá, que Facebook tenemos. Ya, entonces, no, como Mona Company. Se las habíamos pasado. Mona Company. Ajá, también en internet. Bueno, www.monacompany.com.mx. Ahí también nos pueden encontrar por WhatsApp. O sea, todas las redes que pueden contactarnos, entonces podemos dar servicio. Estamos en todos. Sí. Raimundo, ¿y cómo te ha ido con Wikia? Como comentas, estabas en DF, después, ¿cómo surgió la idea de traértela acá a Guanajuato? ¿Cómo fue la...? Pues me inspiraron los de Benic. Son mis amigos, yo estudié con ellos. Que ya han venido aquí, ¿te acuerdas? Recuérdame, es que traes mucha gente. El papel picado. Tiene los dos que hacen. Y pues, estudié con ellos, ¿no?, en la universidad y ahí los conocí. Ellos obviamente se vinieron antes, yo venía como constantemente aquí a León. La verdad es que me fue gustando la ciudad, ¿no? Y un día dije, un día voy a irme a vivir para allá, ¿no? Hasta que ya se dio la oportunidad y me vine para acá. Pero ya estando acá, empecé pero a... Pero por tu ascendiente ya quieres de Sonora. No, o sea, yo soy del DF. Del DF. Más bien mis abuelos. Tus abuelos, muy bien. Y me vine para acá. Pero me puse a hacer otras cosas, estuve colaborando con ellos en Benic y hace el año pasado apenas a finales decidí volver a traer proyecto, pero ya aquí no, ya ponerlo como más en forma. Allá en el DF seguimos trabajando también Wikia, pero ya organizando proyectos de diseño o eventos de diseño. ¿Y qué consejos? Yo sé que ustedes ya van con su emprendimiento, ya no son emprendedores, ya me corrigieron, ya son empresarios. ¿Qué le aconsejarían a la gente que va iniciando, tanto en su experiencia personal como en su experiencia particular aquí tanto en el estado de Guanajuato? ¿Qué le recomendarían a la gente que realmente va iniciando y que tiene ganas de colaborar con cualquier tipo de persona? Bueno, yo como dije hace rato, es que no se desanimen, que sean constantes, que si fijen bien dónde quieren llegar y con constancia, con esfuerzo, con sacrificios, porque claro que todo lleva sacrificios, se puede. Mientras tengas como bien a donde quieres llegar, yo creo que se puede. Que no, okay. No deje como sea, no tire la toalla. Pues yo creo que echando a perder se aprende. Y equivóquense todo lo que sea necesario, ¿no? O sea, no hay ningún problema, están como muy a tiempo. Inclusive, pues a la edad que tengas, ¿no? Hay proyectos de emprendimiento que ya no están tan jóvenes y le dan al clavo, ¿no? Pero también es parte, ¿no?, de ser constante, de seguir, de no desanimarse, porque luego hay veces que sí dices, mejor me regreso a trabajar a una oficina. Porque estoy padeciendo esto, ¿no? Cuando puedo estar recibiendo a lo mejor un salario, ¿no? Pero es parte de creer en ti y de creer en el proyecto.
Porque la recompensa es que te da ya ser tú como tu producto, ya ser tu patrimonio. Yo creo que son muy padres. Y la libertad, ¿no? Si estuvieras en una empresa que te dijeran, solo diseñas esto, solo haces esto. Que bueno, yo en mi caso, a lo mejor ya hay un punto en el que terminas también, pues vas conociendo tu marca y terminas en un punto en el que, aunque yo quisiera hacer esto, a lo mejor todavía no es tiempo de hacerlo. Pero si te animas, nadie te lo impide. Ajá, exacto. Que eso trabajas más, ¿no? Bueno, yo siento que trabajas más como emprendedor. O sea, porque dices, ay, no, es que otra cosa. Tienen su tiempo libre y así. Y creo que trabajamos más. Bueno, en mi caso, trabajo más que estuviera en la oficina. Pero las satisfacciones y todo eso están bien padres. Sí, a veces trabajas 24 horas, ¿no? Al día. ¿Qué eventos tienen cercanos? ¿Qué eventos tienen donde la gente puede conocer lo que están haciendo, lugares, sus? Ya sé que estás en todas las redes sociales. pero ¿qué eventos tienen ahorita cercanos donde la gente pudiera conocer más de estos productos? Bueno, yo ahorita este fin de semana vamos a estar en el evento que hace Fundación Pro Empleo en Arco de la Calzada. Ok. ¿A qué hora se inicia? Empieza el viernes, es de viernes a domingo. Ok, viernes a domingo. Y bueno, nosotros estamos preparando un taller de cool hunting en la Ciudad de México, pero esto es pensado especialmente para diseñadores o creativos de aquí de Guanajuato, ¿no? Y lo va a impartir la diseñadora Lidia Lavín. Lidia Lavín participa en Mercedes-Benz Fashion Week México. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana y la verdad ya lo hemos trabajado en algunas ocasiones. ¿Cobras por esto? Sí. Pues para los que quieran participar. Sí, para los que quieran participar, tenemos la información en Facebook. Y ya bueno, si necesitan algún detalle, pues también ahí les podemos dar. Muy bien. Pepe, pues no te pierdas, ¿no? Por aquí van, ya tenemos el próximo invitado para la siguiente semana. Aquí nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a toda la audiencia y gracias, Armando, por el espacio. Gracias por la invitación. A ustedes, y mucho éxito en sus proyectos. Gracias por venir, por compartir, ¿no? Que es lo importante. Así es. De corazón. Que siga todo tan bien como va hasta ahora, que creo que va muy bien. Muchas gracias. Concluimos la revista de La Una. Muchas gracias por acompañarnos.